Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión corresponde al curso de aplicaciones del álgebra superior que imparto en el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano. El día de hoy vamos a hablar sobre relaciones de recurrencia. Esta es la tercera sesión de recuperación, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y empezamos con relaciones de recurrencia. Ok, entonces, vamos a partir de sucesiones, ¿no? Entonces vamos a considerar una sucesión, por ejemplo, la de multiplicar por 3. A partir de esta condición inicial, ¿no? Tenemos el 5, el 15, el 45, el 135, etc., ¿no? Y observemos que si dividimos, si a esta le llamamos A0, A1, A2, A3, etc., lo que vamos a tener, en general esta cosa tiene la forma AN va a ser AN menos 1 por 3, y por lo mismo, si hacemos AN sobre AN menos 1, eso es siempre igual a 3, ¿no? Cuando tenemos una cosa de este estilo, es decir, cuando hacemos para una sucesión la razón de un término entre el término inmediato anterior, y eso es una constante, vamos a decir que esta es una sucesión geométrica, ¿no? Ok. Y esta relación de aquí, vamos a decir que es una recursión o una relación de recurrencia. ¿No? Es decir, una cosa que nos dice que AN es igual a una función de la anterior, es una relación de recurrencia, es una recursión. Entonces fijamos una condición inicial y luego fijamos una regla general que relaciona el término enésimo de la sucesión con el término anterior. Y de esa forma podemos ir construyendo todos los demás. Digamos, es una recursión de primer orden, porque únicamente depende del anterior. Y si además esa recursión de primer orden sucede que la f, si f además es lineal, entonces esta cosa de aquí se vuelve una recursión de primer orden lineal, o una recursión lineal de primer orden, ¿no? Tenemos varios ejemplos de esas, ¿no? Todas las que son sucesiones geométricas, pues se van a ver de esa forma, ¿no? O sea, una sucesión geométrica está determinada por una relación de recurrencia de la forma, a ver, eso lo podemos escribir completo. Una sucesión o cualquier sucesión geométrica está determinada
recursión de la forma a n va a ser como r por a n menos 1, ¿no? Y a 0 alguna cosa, ¿no? ¿No? Algo fijo y todo lo demás se ve de esta forma, ¿no? Ahora, además, lo que vamos a tener es que podemos escribir el enésimo término en término, al menos en esta parte lineal, utilizando la primera condición dada, ¿no? Entonces, siempre podemos escribir, por ejemplo, el A1 como R al 0. Pero A2 va a ser R A1, que es R por R a 0, que es R cuadrada a 0. El A3 va a ser R por A2, que es R por R cuadrada a 0, que es R cúbica a 0. Y en general, el AN, pues no es otra cosa que el RN por la condición inicial. ¿Sí? Entonces, esta es la n positiva, ¿no? ¿Qué ventaja, qué de fácil tienen este tipo de cosas? Pues que vamos a tener una... si la función que estamos aplicando es una lineal, podría ser un escalamiento y una traslación, por ejemplo. Es decir, que la AN la pudiéramos escribir en términos de una RAN-1 más una constante K, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver si A0 es A? ¿Cómo se va a ver el enésimo término, ¿no? Entonces, el A1 va a ser RA0 más K, ¿no? Luego A2 es R cuadrada A0 más R por K, ¿no? A3 es R cúbica A0 más K, perdón, ¿no? Más R cuadrada K más RK más K, ¿no? Y así nos podemos ir con unas polinomiales en términos de R con K como coeficiente de esta parte, ¿no? O sea, en general esto es A3 es R cúbica A0 más K por R cuadrada más R más 1, ¿no? Entonces vamos a poder escribir el AN como RN a 0 más K que multiplica a RN más RN menos 1 más bla hasta 1, ¿no? Es decir, la suma K, perdón, por la suma desde que I vale 0 hasta N de R a la I, ¿no? Entonces, resolver una relación de recurrencia lineal es bastante sencillo. Por ejemplo, si tenemos que AN es
7 por AN menos 1. Y A2 es 98. Lo que tenemos es que esto de aquí tendría que ser como 7 veces por AN menos 1. Que en este caso es A1. Igual a 98. Pero A1, esto es 7 por 7, ¿no? 7 cuadrado. 7 cuadrado por A0. Igual a 98, según lo que vimos, ¿no? Entonces, A0, la condición inicial es 98 sobre 49, que es 2, ¿no? Entonces, para el término enésimo, ¿no? AN, ¿quién va a ser? Pues es 7 a la N por 2. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasa con las que ya no son de primer orden, sino de segundo orden, ¿no? Una de esas muy famosas, pues es la de Fibonacci. Entonces, si se acuerdan, la de Fibonacci es de la forma A0 igual a 1, A1 también es igual a 1, y AN va a ser como AN-1 más AN-2, ¿no? Sumamos los dos anteriores. Entonces, en ese sentido, la de Fibonacci es una de segundo orden. Depende de dos términos anteriores. Si lo queremos reducir a esta cosa, pues se puede volver más complicado, ¿no? Entonces siempre tenemos que dar como el valor para la AN y el valor para la anterior. Ok. Entonces, en general, pensemos, por ejemplo, que tenemos un entero positivo y K números reales no nulos, ¿no? Vamos a numerarlos cn, cn-1 hasta cn-k. Estos son reales, no nulos. Y vamos a tomar, supongamos que tenemos alguna sucesión. Y para el término an, podemos pensar en una función que relaciona estos n números con k términos de la sucesión, ¿no? Un poco en el mismo sentido en que las funciones generadoras relacionaban los coeficientes de nuestros polinomios con términos de sucesiones de números reales también, ¿no? Ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si tenemos que f n se anula, esta en general va a ser una relación de recurrencia, ¿no? Pero es una relación de recurrencia
de orden K, ¿no? El enésimo depende de los K anteriores. Si esta es, se anula, entonces vamos a tener que esta recurrencia de orden K es homogénea, le llamamos. Bien. Ahora, si el enésimo término se viera como una cosa del estilo C por R a la N con C distinto de 0 y R también distinto de 0, esta relación estrellita, esta función estrellita, se va a ver de la forma Cn R a la N más Cn menos 1 por C R a la N menos 1 más Cn menos 2 por C R a la N menos 2 igual a 0. Entonces, esta si R es distinta de 0, entonces podemos y N también, ¿no? Distinto de 0. No, perdón. Si R y C son distintos de 0, como lo estamos pidiendo acá, entonces esta de acá la podemos reescribir como Cn R cuadrada, ¿no? Dividiendo. Entonces dividiendo entre R a la N menos 2 por C. Multiplicamos esta de arriba, CnRn más Cn menos 1, CrN menos 1. Perdón, aquí me está faltando una C. Cn menos 2 más Cn menos 2, CrN menos 2 igual a 0. Lo multiplicamos todo por 1 sobre Cr a la n menos 2. Porque ambos son distintos de 0, lo podemos hacer y entonces obtenemos que Cnr cuadrada más Cn menos 1 R más Cn menos 2 es igual a 0, ¿no? Entonces obtenemos una cuadrática que está relacionada con esta relación de recursión de segundo orden, ¿no? Porque el término enésimo está escrito en términos de los dos anteriores. Entonces, a esta cuadrática relacionada con la recurrencia homogénea de segundo orden, le vamos a llamar ecuación característica. Ok. Entonces, las raíces van a llamarse raíces características. ¿No? Ok. Entonces ahí, una vez que podemos describirlo de esa forma, pues ya tenemos cantado cuando la recurrencia va a tener una solución. Y qué tipo de soluciones va a admitir, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplín rápidamente.
Vamos a suponer la relación de recurrencia fn más 2 igual a fn más 1 más fn, ¿no? Es la de Fibonacci, con f0 igual a 0 y f1 igual a 1. Entonces, en esencia es la de Fibonacci. Entonces vamos a suponer que el enésimo lo podemos escribir como c por r a la n, con c y r distintos de 0 y n mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, sustituyendo la fn, vamos a tener c a la rn más 2 es igual a c a la rn más 1 más c a la rn. Entonces, dividiendo entre c, o sea, y este es equivalente, perdón, a crn más 2 menos crn más 1 menos crn igual a 0, dividiendo entre c por r a la n, tenemos r cuadrada menos r menos 1 igual a 0. Entonces, esta es la ecuación característica de la sucesión de Fibonacci. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son las raíces de esta doña? Entonces, es un buen ejercicio, si no lo han hecho antes, ver que las raíces de esto son 1 más menos raíz de 5 entre 2, ¿no? Nada más aplicarle la chicharronera a esta polinomial, ¿no? Y con eso obtenemos la r que andábamos buscando. ¿Y quién va a ser la constante? Pues vamos a ver. Entonces, fn va a ser como una C1, que tendríamos que deducir esto por R, que es 1 más raíz de 5 sobre 2 a la N, más C2 por 1 más raíz de 5 sobre 2, menos, perdón, raíz de 5 sobre 2 a la n. Ok. Entonces, ¿qué sería lo más fácil? Pues vemos qué pasa en el 0, ¿no? Entonces, f0, por un lado es 0. Y por otro lado, esto de acá es 1. Y esto también. Entonces, esto es igual a c1 más c2. Lo que nos dice que C1 es igual a menos C2, ¿no? Y por otro lado, en la F1, pues tenemos que tienen que ser igual a 1, y esto es C1 por 1 más raíz de 5 sobre 2, más C2 por 1 menos raíz de 5 sobre 2, y esto es igual a C1 más C2 por más, perdón, C1 menos C2 por raíz de 5 sobre 2. ¿No? Ahora, sabemos que C1 es igual a menos C2, entonces esta suma de aquí se va a ir a ver al mago y esta me da un doble, ¿no? Que es el doble de C1. Entonces, esto se va a ir a ver al mago. Mago. Y esto tenemos 2 por C1 raíz de 5 sobre 2, que también se va a ir a ver al mago. Y por lo tanto, C1 se uno es igual a 1 sobre raíz de 5,
¿no? Y C2, pues es menos 1 sobre raíz de 5. Y ya tenemos nuestro enésimo número de Fibonacci escrito como 1 sobre raíz de 5 por 1 más raíz de 5 sobre 2, ay, de 5 sobre 2 a la n, menos 1 sobre 1, menos 1 raíz de 5 sobre 2 a la n, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? Pues ahí está. Ahí tenemos nuestro análisis de la recursión que genera la conocida sucesión de Fibonacci. Ok. ¿Qué más podemos? Ajá, ¿qué pasa cuando nuestra relación de recurrencia es no homogénea? Y con eso podríamos acabar nuestra discusión. Entonces vamos a tener que la Fn va a ser así como lo escribimos hace rato, ¿no? Una cosa de este estilo. Cn-1, An-1. Y entonces An más Cn-1, An-1, más Cn-2. N-2 también debería ser Fn, ¿no? Ok. Entonces, Cn-1 y Cn-2 son constantes distintas de cero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos considerar, por ejemplo, el AN-1. Eso debería ser f de n, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, supongamos que A1 es como nuestra A0 inicial. Más f en 1, a2 es a1 más f en 2, que es a0 más f en 1 más f en 2, y en general an va a ser a0 más la suma de las f's en i para las i's desde 1 hasta n. Ok. Entonces, veamos un ejemplo sencillo de esto. Bueno, veamos uno que no está tan. No, sí, veamos uno sencillito. Vamos a decir una cosa más y vemos un ejemplo un poquito más interesante y con eso acabamos el día de hoy. Entonces, por ejemplo, si tenemos an menos an-1 igual a 3n cuadrada, ya es un poquito más interesante, con a0 igual a 7, en general, vamos a tener an igual a a0 más la suma de las f's en i, ¿no? Para todas las i siguientes. Y esto es 7 más 3 por la suma de los cuadrados, ¿no? De las i's cuadradas. Con i desde 1 hasta n. Y esto es 7 más 1 medio por n, por n más 1, por 2n más 1, ¿no? Ahí está. Entonces podemos encontrar el valor del enésimo término si conocemos una homogénea que se produce de esa forma, ¿no? Entonces, si tenemos una relación de la forma an más cn menos 1
por AN menos 1 igual a K R a la N, con K constante. Entonces, si R a la N no es solución de la homogénea asociada, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a considerar a n p como a por r a la n con alguna a constante, y esta sí nos garantiza que rn es solución de a n p menos b n r n igual a 0. ¿Sí? Ahora, para a n más c n menos 1 a n menos 1 más c n menos 2 a n menos 2 igual a k r n con k constante, hay que encontrar primero a n a la p igual a r n, tal que rn no es solución de la homogénea. Luego escribimos a n a la p igual a b n r a la n para una b constante, y hacemos, digamos, a n a la una h igual a c1 rn más c2 rn, ¿no? Y r, y perdón, esta es una r1, va a ser distinta de la r original, y finalmente vamos a hacer a n p igual a c n cuadrada por rn para alguna c constante, y a n h es c1 más c2 por n a la rn, ¿no? Entonces, esto lo podemos utilizar, por ejemplo, para describir las soluciones del problema de la, o del juego este de las Torres de Hanoi, ¿no? O sea, tienen ustedes unas, unas cosas así, y aquí pueden meter unos discos de diferentes tamaños, ¿no? Entonces tienen una estructura de esta forma, y el chiste es pasarlo a otra, con el menor número de movidas, ¿no? Si tenemos este, o sea, podemos hacer maniobras aquí en el 2 y tenemos que ponerlos en el 3 en el mismo orden en el que están, ¿no? Pero con el menor número de movimientos. Entonces se lo podemos escribir, por ejemplo, con la relación a n más 1 igual a a por 2, a n por 2 más 1, ¿no? Y a 0 igual a 0. Entonces, el término ANP lo calculamos como a por 1 a la n igual a a, pero esa a tiene que satisfacer la siguiente relación, que a sea igual a 2a más 1. Entonces, de esta forma tenemos que a es exactamente menos 1, y entonces a n debe ser igual a c por 2 a la n menos 1, y como a 0 es igual a 0, entonces c menos 1 es igual a 0, y por lo tanto c es igual a 1. Así,
nuestro enésimo término que nos dice todas las formas posibles, pues es como 2 a la n menos 1, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos necesarios para n torres? Para n discos son como 2 a la n menos 1, ¿no? Y con esto terminamos la parte de recursión. Y bueno, en la siguiente sesión de recuperación quiero hacer quiero hacer una exploración de la biblioteca NetworkX de Python para trabajar con teoría de gráficas, que es lo último que estuvimos viendo. Y pues bueno, por hoy le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.